Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un día más con el Pokémon Cristal. Estoy aquí donde os dije que estaría, en Ciudad Cerezo, como veis. He comprado ya un par de Pokéballs, tampoco tengo mucho dinero, así que tal. Y de camino aquí puse de primero a Irma, al Hoothoot, para subirle un poquito de nivel y ya está en nivel 4. Así que vamos a aprovechar a capturar nuestro primer Pokémon de la Ruta 30. A ver si lo encuentro. Oh, no quiere aparecer. Bueno, pues a ver si en estas hierbas. ¿Cuál será nuestro primer Pokémon de la Ruta 30? Otro Hoothoot. No puedo coger otro Hoothoot a no ser que se debilite el otro. ¡Ah! Creo recordar que las reglas eran así. Voy a comprobarlo, pero me temo que no puedo coger a otro Hoothoot, si no recuerdo mal. Vamos a ir atacando a este Loque Pokémon. Solo puedes curarte tal cada vez que se debilita. No puedes tener más nivel. Se considera que han muerto. Solo puedo atrapar en primera ruta, da igual que te guste o no. Si se debilita el Pokémon, en cuestión te jodes. En la caja cementerio, dicho Pokémon. Puedes conseguir otro, por ejemplo, si es un Rattata. Lo que no sé es que tampoco he visto muchos loques. He visto a Folagor en varios loques, la verdad, pero no sé si alguna vez se le ha dado el caso de que el primer Pokémon de ruta ya lo tenía. No lo recuerdo, sinceramente. El que mejor me podría ayudar sería Folagor, pero no lo tengo aquí a mi lado, así que tampoco tengo trato con él como para que me resuelva la duda. Oye, me estás tocando ya la moral un poco, ¿eh? Ahí está, muerto. Entonces, nivel 5, perfecto. No sé qué hacer. Mira, me voy a ir de la ruta. Si de camino a continuar la historia encuentro... Voy a pasar por las hierbas, claramente. Me sale otro Pokémon que no sea Hoothoot. No me ha salido. Así que, nada, chavales. No ha podido ser. Vamos a ir por aquí, para la siguiente ruta. Porque si no recuerdo, si memoria no me falla, la casita que estaba por aquí... No, por aquí no. Por aquí para arriba es la que me lleva a la siguiente ruta. Aquí estamos. Me lleva a la siguiente ruta y que iremos de camino a la siguiente ciudad. A ver, ¿este me dará algo? Bah, no me da nada. Vamos para allá. Ruta 46. Voy a tratar de ver vídeos de Folagor hasta a ver si le sucede esto. Si no, le dejaré un comentario a ver si me lo puede resolver. Ya sea en Twitter. ¿Eh? Por aquí no puedo pasar. Primer Pokémon de ruta, un Rattata. No es lo mejor que nos podía salir. Seguro que hay mejores Pokémon. Pero vamos a capturarlo. Vamos a debilitarlo un poquito con nuestro placaje del Hoothoot. Ahí lo tenemos. En el siguiente ya le mato. Así que látigo, me baja la defensa de Irma. Vamos para allá. Objetos, Pokéball. ¿Se vendrá nuestro equipo? ¿Se vendrá nuestro equipo Rattata? ¿Qué opináis vosotros? Una, dos, tres. ¡Oh! Pues nada, no ha podido ser. Rattata nos ha querido unir a nuestro equipo. ¡Ey, no, no, no! Pokéball no. Ah, bueno, espera. Que no le he matado. Puedo seguir intentándolo, claro. A ver. Que se me iba la pinza, chavales, se me iba la pinza. Pensé que tenía que cogerlo con la primera Pokéball. Ahí está, un Rattata a nuestro equipo. Perfecto. Registramos sus datos en la Pokédex. Y aquí lo tenemos. Vamos a darle otro motecito. ¿A quién le toca? A Pluvio Games. Pues Pluvio, se va a llamar Pluvio. Estoy tirando de comentarios viejos, claramente.
No, 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 no. Pluvio con minúsculas. Plu. A ver, que no atino con. Pluvio. Vale. Aquí lo tenemos. A nuestro querido amigo Pluvio. Muchas gracias por dejar tu comentario en uno de mis primeros vídeos. Oye, por aquí no puedo pasar. ¿Estoy tonto, ciego? No, por aquí no puedo pasar. Voy a huir de este. Es que yo creo que dirección camino a la casa del señor Oak, del señor Pokémon. No, no había otra ruta alternativa. Está claro que por aquí no es. Nos ha servido para cazar a nuestro Rattata. Y para poco más. Pues vamos a ir para arriba allí. A ver. Venga, Rattata, fuera. Vamos a matarlo. Así aprovechamos y Irma sube un poquito de nivel. Que no nos vendrá mal. Así también después podré poner al Rattata que acabamos de cazar de primero y subirlo a él un poquito de nivel. Aunque por ahora no sea un Pokémon que nos vaya a interesar en todo el loque, pero bueno, por ahora no lo podemos desperdiciar. Habrá que subirlo, invertir un poquito de tiempo en él y subirlo de nivel. Vale. Vamos a aquí en Ciudad Cerezo. Vamos a subirlo de nivel. A subirle los PS a los Pokémon. ¡Oh, señora! ¡Enfermera Joy! Sí, sí, ahora ya tenemos 3 Pokémon. Se han recuperado, están en plena forma. Así me gusta, amigo. Vale, pues vamos a seguir por aquí. ¿Me dejas o no? Ruta 30. Voy a escapar. Quiero llegar a la siguiente ruta. Qué bien me vendría este Spinarak. Vamos a escapar. Vamos a escapar. No vaya a ser que me envenene o algo así. Ya perdamos un Pokémon. Venga, venga, venga. A ver. Casa del señor Pokémon, todo recto. Vale, por aquí no, no podía seguir. Así que por aquí es. Hombre, ya de paso podíamos encontrarnos alguna poción o algo así que nos vendría muy bien. Aquí está la casa del señor Pokémon. Que no sé si tengo que volver a hablar con él. No, ¿verdad? La vida es genial, muy bien. Pues nada. No sé si bajando... Aquí a la izquierda hay para ir a la ruta. Yo creo que no, pero... Pero vayamos a verlo. Si es que estaban antes combatiendo, es verdad. Por eso no podía pasar. Pues tenemos nuestro primer combate contra un entrenador Pokémon. Que no es Wizak. Porque se ha llamado Wizak, nuestro querido amigo. ¡Chano! ¡Ay, Chano! ¡Vamos, chico! ¡Vamos a matarte! ¡A debilitarte a tu Rattata! Es más rápido que nosotros. ¿Qué pasa, Irma? ¿Qué está pasando? Irma... ¡Por favor! ¿Un crítico? ¡Uf! Si me da uno más, yo creo que no me mata. Así que vamos a darle. Hace látigo, así que perfecto. ¡Ganamos! Nuestra segunda batallita. Perfecto. Bueno, he cantado victoria antes de que haga el ataque. Pero bueno, se ha debilitado. Eso es lo importante. Subimos ahí con Irma bien. De puntitos, de experiencia. Vale. No, aquí. Otro más. Pues luchemos. ¿Habrá que luchar? Habrá que luchar. Sin más dilación, pasemos a luchar. Un Pidgey. Ay, el Pidgey. Espero que solo tenga placa. Nivel 2. Esto está hecho. Yo creo que esto está hecho. Más de la mitad de la vida.
Más de la mitad de la vida. Otro ataque, vale, asumible. Apenas nos ha quitado 3 puntos de vida. Y acabado. Subirá de nivel, a ver si con 22. Sí, sube de nivel, está en nivel 6 ya. Profecía. Pues, ¿sabéis qué os digo? Voy a cambiar, voy a poner a Pluvio. Porque si es Rattata contra Rattata nivel 2, vamos a intentar nivel 4. Me ha salido el tiro por la culata. Pues nada, vamos a utilizar a Jean-Pierre. Cambiamos y lo matamos con una hojita afilada, ¿no? Por ejemplo, nos hace un látigo, nos baja la defensita. Vamos a darle ahí una hojita afilada. Venga, venga, venga. Uf, está muy a tope, la hojita afilada. Vamos a darle otra más. Y hasta luego. Bye, bye. Igual conseguimos puntos suficientes para que el Rattata suba de nivel. Nuestro querido Pluvio sube de nivel a nivel 3. Ahí lo tenemos. Mauro, joven, ha perdido. 64 moneditas. La verdad es que es un poco cutre, Tenemos ahí otra señorita. Vamos a pasar de este. Aunque podía... Voy a poner de primero al Rattata, nivel 3. Venga, vamos allá. Ponemos a Pluvio de primer Pokémon, cambio. Ahí estamos. Habrá que subirle un poquito de nivel. Vamos a enfrentarnos a esta chica. Nuestras primeras batallitas por ahora. Ah, que no es entrenadora. Vale. Pues al final nos hemos encontrado con otro Pokémon tipo bicho. He encontrado alguien que los entrena. Vale, vale, vale. Vamos aquí, nuestro Rafa. Rafita cazabichos. Un Caterpie. Oye, oye, pues un Butterfly más adelante. Mal del todo no nos vendría, yo creo, Le hacemos ahí un placaje. Disparo de mora, nos baja la velocidad. Nos baja la velocidad, como nos empiece ahora a atacar él. De 3 en 3. Bueno, he empezado yo. Ahí le está por debajo. Ni tan mal. Vale, vale, vale. Voy a dejar al siguiente Pokémon suyo. Qué pena que no sea ahí un ataque crítico para matarlo. Voy a dejarlo para que coja los puntos de experiencia y saco a Jean-Pierre. Ahora golpe crítico. Me cago en la leche. Nivel 4, perfecto. Oye, oye, ni tan mal ahí. Va a usar otro Caterpie. Quiero cambiar, no quiero cambiar de Pokémon. ¿Qué nivel está? Nivel 3. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar, vamos a sacar a Jean-Pierre. Que nos haga un disparo de mora, que nos baje la velocidad y punto. Y un placaje, menos mal que lo cambié. Va, a Jean-Pierre no le hace nada. Un placaje ahí, bueno. Tipo planta frente a bicho, yo creo que no me interesa hacerle la hoja afilada. Yo creo que no es positivo, yo creo que no es muy efectivo. Así que vamos a darle solo con nuestro querido placaje. Pluvio y Jean-Pierre toman 16 puntos. Jean-Pierre ya nivel 9. Ni tan mal. Cazabichos ha perdido. Vamos a salirnos de las hierbas, que no nos interrumpan más. ¡Mamá! ¡No me llames ahora, mamá! ¡No me distraigas! Me ha dicho que te has ido para hacer un largo viaje. Me hubiera gustado que me dijeras. ¿Tu dinero? ¿Quieres que te lo guarde? No quiero que me lo guardes. Vale, dejaré de guardarte dinero. Minus. Estoy contigo, clic. Vale. No he entendido esto. No sé si la he liado o no. A ver qué nos cuenta esta cueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminarla, la exploraría. Destello, estará aquí destello. Ah, no, una poción.
A ver qué más nos encontramos por aquí. No quiero enfrentarme contra este chico, pero quiero coger esto, que es otra Pokéball, para capturar más Pokémon. No, no me fastidies, no me quería enfrentar a él. Pues nada, chavales, nos vamos a enfrentar a él y vamos a dejar el vídeo por aquí. Que la batería de uno encima se me está agotando. Otro cazabichos, otro Caterpie. Nivel 2, vale, con Pluvio ya nivel 4. Podemos hacer frente a este primer Caterpie. Sobre todo si usa disparo de mora, no nos baja los PS. Vale, perfecto. Otro disparo de mora, así que vamos a aguantar un segundo Pokémon con Pluvio, ya que nos dejan... ¡Oh! Ha bajado tanto. Vale, lo voy a mantener y luego saco a Jean-Pierre. Para así coger los puntos de experiencia, los subimos. No quiero cambiar. Ya podría salir un Metapod con solo fortaleza. ¡Ay, mierda! No quería atacarlo. No me hagas un crítico Caterpie que te mato. Voy a sacar a Jean-Pierre, no me voy a arriesgar. Jean-Pierre, amigo mío. Ahí está. ¡Hazlo, Jean-Pierre! Nos bajan. Uno. Un PS, así que ni tan mal. Jean-Pierre lo aniquila. Vale, voy a cambiar de Pokémon para que cojan la experiencia. Voy a hacer todo el rato eso. ¡Un Weedle! Vamos a coger a Pluvio. Vamos a subirlo al mismo nivel que tiene. Que tiene el Hoothoot. Y así los tenemos todos más o menos del mismo nivel. A ver, a ver. Disparo de mora, me cago en la leche, nos baja la velocidad. Un placaje. La verdad es que los juegos de antes, ¿cómo se notan, eh? ¿Cómo se notan? Pero qué contentos nos poníamos jugando a estos juegos. Seguían siendo un juegazo. Porque al final la historia y todo eso, vale que no tenga unos gráficos ahí de la leche, pero la historia es la esencia de lo que nos gustaba y de lo que nos gusta, porque al final sigue siendo lo mismo, cambian un poquito el formato, pero ahora claro, llaman más la atención por los gráficos y los escenarios, las animaciones, todo, se va juntando todo y es brutal, la verdad es que es brutal los juegazos que están haciendo ahora, pero la esencia es esta. De aquí venimos, chavales. Vamos a matar a este cazabichos, no me acuerdo cómo se llama, no sé si este era Rafa Cazabichos. Y nada, ya está muerto su Caterpie. Ah, no, este es Tommy Cazabichos. Así que nada, chavales, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que el vídeo os haya gustado. No dudéis en dejar vuestro like, uniros al carro de esta familia, suscribiros al canal si así lo deseáis. Yo no os lo voy a exigir, pero me gustaría que os unieseis y siguieseis esta pedazo de serie. Y nada, llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.